Bueno, don Andrés, si pudiera compartirnos un poquitito sobre el trabajo que de aquí en adelante ustedes tienen como autoridad ancestral. Sería primero la capacitación de los líderes comunitarios, los jóvenes, las mujeres, en cuestión de derechos comunitarios, derechos colectivos, también derechos humanos para la gente. También vamos a capacitar a nuestra gente de cómo hacer la gobernanza de nuestro territorio, como también, digamos, el rescate también de nuestras semillas que son originarias. De eso vamos a estar hablando, como también del medio ambiente, como nosotros como mayas, pues tenemos que la tierra es nuestra madre. Pero de todas formas es parte de nuestra vida. Si hay un momento que si por hacer eso nos van a criminalizar, pues de plano, ¿qué tenemos? Es lo que es nuestra vida, esa es nuestra lucha, pues también es nuestro deseo de estar luchando en pro de la justicia, tanto en Guatemala como también de la justicia a favor de los pueblos indígenas del mundo. Bueno, nuestros retos es que la población ya empiece a, ¿cómo se llama?, a confiar en la alcaldía indígena como una autoridad que lucha por la justicia ancestral. Sí, mucho gusto, pues para mí es un orgullo estar formando parte de la alcaldía de San José Poaquil. Bueno, ¿cuáles son los retos para la autoridad ancestral de San José Poaquil en este día? Pues por ahora, para mí es un orgullo también dar a representar a la juventud. Como sabemos que en muchos pueblos la juventud no es muy apropiada para la sociedad, no tomándonos en cuenta. Es un gran reto para nosotros poder demostrar que la juventud sí puede ser algo por la sociedad y más por el pueblo indígena. Pues para nosotros pues sería un gran reto, porque por la sociedad a nosotros no nos toman en cuenta. Necesitamos la voz de los jóvenes para poder hacer algo para nuestro pueblo.